Alors, on commence? Oui, prof. Ok, laissez-le. Répète. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Petit. J'avais un chien. J'avais un chien. J'avais un chien. J'avais un chien. Alors, aujourd'hui, on va apprendre l'imparfait et l'imperfecto. L'imparfait. L'imperfecto es el equivalente a el copretérito en español. Y el copretérito es cuando los verbos terminan en aba, ia. Compraba, dormía, bailaba, estudiaba, oía, decía. Eso es el copretérito, ¿sí? Que en francés se llama imperfecto. Pretérito imperfecto, pero se le dice nada más este imperfecto, l'imparfait, imparfait. Entonces, sabiendo que el copretérito es terminación a bahía, ¿qué creen que dice la frase? Quand j'étais petit. Cuando era pequeño. Cuando estaba pequeño. Cuando estaba o cuando era pequeño, decimos. Ah, cuando era pequeño, j'avais un chien. Tenía un perro. Un perro. Tenía un perro, exacto. Quand j'étais petit, j'avais un chien. Cuando era pequeño, tenía un perrito. Muy bien. El imperfecto es un tiempo muy utilizado en francés. Ya vimos passé composé y ya lo estamos recordando. Pero el passé composé es para decir exactamente los sucesos que ya sucedieron. Decir qué pasó, nada más. No es muy descriptivo. Pero cuando yo quiero contar una historia, entonces uso esto, el imperfecto, porque así detallo, así agrego información a lo que estoy contando. Así que es un tiempo muy, muy útil. Alors, répète après moi. Maintenant, je suis gros. Je suis gros. Avant, j'étais mince. Avant, j'étais mince. Maintenant, j'ai une voiture. Maintenant, j'ai une voiture. Avant, j'avais un vélo. Avant, j'avais un vélo. Maintenant, j'habite à Paris. Maintenant, j'habite à Paris. Avant, j'habitais à Gap. J'habitais à Gap. Ok, merci. Muy bien. Alors, en español, maintenant, je suis gros. Ahora soy gordo. Ouais. Avant, j'étais mince. Antes era delgado. Antes era delgado. Estaba delgado. Ouais, ouais. Ay, tan real. Maintenant. Maintenant, j'ai une voiture. Tengo un auto. Ouais. Ahora, maintenant, tengo un auto. Avant, j'avais un vélo. Antes tenía una bicicleta. Tenía una bicicleta. No, yo ni antes ni ahora. Maintenant, j'habite à Paris. Ahora vivo en París. Avant, j'habitais acá. Antes vivía en Gap. Vivía en Gap. Ciudad. Oui. Uh-huh. Okay, très bien. Bien compris. Oui. Okay. Parece la realidad. Exactement. Dime así. Alors, on continue. L'utilisation. L'imparfait exprime des habitudes passées. El imperfecto expresa hábitos pasados, o sea, cosas que se solían hacer de cierta forma antes o que eran así. Voici, vous savez, des autres sections. Vous pouvez lire les sections, s'il vous plaît. Janet, tu lees las demás, ¿no? Y seguido de Amélie. Avec avant.
Tú dices una frase y una frase, si vous plaît. Oui, prof. Maintenant, j'habite à Paris. Avant, j'habitais à Nice. Maintenant, je suis avocate. Avocat, sin la T, avocat. Avocat. Avant, j'étais étudiant. Maintenant, j'ai une voiture. Avant, j'avais eu un vélo. J'avais. J'avais. J'avais un vélo. Merci. Mm-hmm. Vous comprenez les phrases, Désolé? No, prof. La segunda, maintenant, je suis avocat. Avocat y abogado. Parece aguacate. Ah, esa palabra en varios idiomas se parece mucho. Abogado, avocat. Creo que es igual. Es igual, creo. Déjenme, les voy a revisar, pero yo pienso que oui, abogado es abogado y aguacate. Por alguna razón, en esos términos terminaron siendo igual. Licenciado en Derecho, asesor. Bueno, es igual, exactamente igual, es escrito, abogado es aguacate y es abogado. ¿Oui? Ya por contexto tenemos que entender. Oui, prof. Ok, okay. Bon. Alors on va continuar avec la conjugaison. Conjugaison. Aquí tenemos al verbo habiter conjugado en imperfecto. Habiter. Para esto, miren aquí, bueno, aquí la regla del libro les dice que on remplace la final de vous au présent. Que vamos a reemplazar el final de la conjugación de vous en presente. No lo recomiendo porque van a tener varias excepciones. Para que no haya excepciones, tomen el radical de nu, de la conjugación de nu. Por ejemplo, bueno, en presente la conjugación de habité, en presente sería así, ¿no? J'habite. Tu habite. Y la vid, el habit, un habit. Nos habitons. Vos habité. Y sabit, el sabit. Y sabit, el sabit. Ahí está la conjugación de habité o present. Habit, 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 habitó, habité, habit. Entonces, de la conjugación de nu, quítenle la terminación ONS. Quiten la terminación ONS y eso que les queda, eso es el radical para el imperfecto. En este caso nos queda habit hasta la T. Habit, este va a ser su radical. Y miren aquí, él está habit, 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 habit. Todo lleva habit. Al radical hay que agregar las terminaciones. Las terminaciones son AIS para je. A-I-S para tu, A-I-T-E para la tercera persona del singular, y el on, I-O-N-S para nu, I-E-Z para vu, y A-I-E-N-T para il, el, ellos, ellas. Esas son las terminaciones del imperfecto. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-S, A-I-E-N-T. Pronunciación. La pronunciación va a ser, bueno, ya saben que la última letra no suena, a lo repito. J'habite. 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 Tu habite. Tu habite. Il habite. Il habite. El habite. El habite. On habite. On habite. On habite. On habite. Nous habitions. Nous habitions. Vous habitiez. Vous habitiez. Ils habitaient. Ils habitaient. Elles habitaient. Elles habitaient.
Como les dije, les recuerdo que la NT no suena en ningún verbo. Nunca, nunca en verbo suena la NT. Entonces no vayan a decir ils habitent, ils habitent. No, nada más hasta la ED, la A y la I, acuérdense que se pronuncia E. Ils habitent, ils habitent. ¿D'accord? Ahí en plural, él y ellas, ellos y ellas sí se pronuncia la S, ¿verdad? Porque sí, porque este verbo empieza como K. Alors, répétez la conjugación, Claudia, s'il vous plaît. Oui. J'habitais, tu habitais, il habitait, elle habitait, nous habitions, vous habitiez, ils habitaient, ils habitaient, elles habitaient. Merci. Ah, ya. ¿Cuestión, Lesele? Para cuestión. Ok, entonces recuerden, vamos a sacar el radical de no. El radical de no. Aquí el libro les pone bu, pero con bu hay un va a haber, por eso les pone aquí abajo excepciones. Hay varias excepciones. Por ejemplo, del verbo faire. El verbo faire, el verbo hacer, recuerden que es je fais. Tu fe, il, el, on fe, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. ¿No? Recuerden, aquí está el verbo faire. Si siguen la regla del libro, que es que tomen de vous, van a tener un problema. La terminación es s, lo agrego hasta la t. Y no, no es así. Aquí están, mira, el verbo faire, su conjugación es PC. Entonces, por eso les digo aquí, no le hagan caso aquí a lo que dice el libro. Tómenla de nu. Si la toman de nu, no hay pierde. Miren, aquí está nu feso. Le quito la terminación ONS. Recuerden que la terminación es ONS de los verbos en del primero y segundo grupo de los verbos regulares. Quítenle la ONS y ese es el radical. Fe hasta la S. Y ahí sí. A fe hasta la S, ahí ya le agrego las terminaciones. Je faisais, tu faisais, il faisait, yo hacía, tú hacías, él hacía, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Entonces, así háganlo. Tomen el radical de nous, quítenle la ONS, lo que les queda va a ser su radical, y sobre eso hay que agregar las terminaciones. ¿Sí? ¿Se comprende? Oui, prof. Oui, prof. Okay. Aquí les puso por eso algunas excepciones. Yo hacía, je faisais. Yo decía, je disais. Je disais. Había. Ya sabemos que il y a es hay, ahora en imperfecto, así se dice había. Il y avait. Il y avait. Había. Ya ven, hasta el verbo avoir es regular. Hasta el verbo avoir, porque se dice nous avons, hasta el verbo avoir es regular. Le quito la ONS y ya, aquí está el radical. La A y la V, y a eso le agrego las terminaciones. Miren, no hay pierde. Es un tiempo muy, muy regular. Solamente saquen el radical de nous, agreguen las terminaciones y ya tienen la conjugación en imperfecto. ¿Da? Entonces, para todos los tipos de grupos, en los verbos se va a conjugar igual. Sí, a partir de nu. Ajá, pero con las mismas terminaciones. Sí, son las mismas terminaciones para los tres grupos. Oh, está fácil. Entonces, no es tanto las excepciones, ¿no? O sea, mientras usemos la misma regla. No, mientras sacan el radical de nu, no van a tener excepciones. Sí, la verdad no entiendo por qué los libros o por qué la Academia Francesa decidió que la regla fuera. Hay libros que no tienen con bu, lo tienen con nu, pero la mayoría lo tiene con bu y yo no entiendo por qué. Si con eso se complican la vida, tienes un montón de excepciones. Si la sacas de nu ya no hay excepciones. Dice el francés que sigo en Instagram, así es el francés. Bueno. Cuando le pregunté, es que no te entiendo, así es el francés. Siempre francés contesta eso. Sí, hay un francés que sigo en Instagram que vive acá en México desde hace 3 años. Sí. Pero, y hace muchos videos de cosas así en francés que cómo se dice, ¿no? Y
como armar frases chistosas de palabras que se dicen igual. Y dice, oye, no entiendo. Así es el francés y siempre terminas diciendo, es que así es el francés. Okay. Aquí bueno, igual, ¿para qué toman bus? Y va a haber excepciones y lo pueden tomar de no. Si vi el video de Facebook, ¿verdad, profe? Del gatito. Le chat, les petits chats pas français. Ni pas très bien le français. Bueno, vamos a conjugar unos tres verbos para que vea que quedó claro. A ver, conjúguenme por favor en imperfecto. A ver, pongamos uno del primer grupo, el verbo regarder, el verbo ver. Hay que conjugar en imperfecto. Uno del segundo, choisir. O bueno, finir, que es este de los más importantes, que más se usan. Finir, terminar, el segundo. Y uno del tercero, pues el verbo avoir, porque lo vamos a usar aquí en la lección. Ya saben, cuando hagamos una conjugación de imperfecto, hagan esto. Primero pongan la conjugación de nous. Nous regardons. Nous finissons. Nous savons. Pongan por ahí, escriban la conjugación de nous. Ya saben que le vamos a quitar la ONS y así sacamos al radical. Tenemos ya entonces los radicales y a partir de eso agreguemos las terminaciones. Bueno. Ok, merci Dani. Alors, on peut commencer avec les exercices. Oui, bro. Bon, première. Mettez à l'imparfait, selon les modèles. Y vamos a escribir esto mismo, pero en imperfecto. Par exemple. Maintenant, j'habite en France. Ahora vivo en Francia. Avant, j'habitais en Angleterre. Antes vivía, habitaba en Inglaterra. Entonces, el verbo lo tienen en presente, hay que colocarlo en imperfecto. Todo para yo en este caso. ¿Oui? ¿Puedes repetir otra vez la pronunciación de maintenant? ¿Cómo es? Maintenant. Maintenant. Pues, hay algunos que lo pronuncian men. Dicen men no. Men no. Entonces, men no sería. Men no. Por regla sería correcto men no. Ay, por regla sí, aunque yo lo he escuchado más con men no. Ok, como excepción, ¿no? Pero las dos son correctas porque sí he escuchado el men no. ¿Y la otra de avant? Avon. Oh, ahí la más, la AN también es nasal. Avon. Avon. Ok. De acuerdo. Maintenant. En el word reference. Maintenant. Dime si vous avez fini. Je finis.
Y al final. Ok, alors on commence. Isaac, ¿estás por ahí? No está, pero... Ah, ok, ok. No entró. Está basada. Con ver a nadie. Aló, Luz. Tú me vas a leer el man, ¿no? Las frases con man, ¿no? Marta, las frases de Avon. Oui, bro. Magnum, ya vi en France. Avant, j'habite en Angleterre. J'habitais en Angleterre. Magnum, je travaille à Paris. Avant, je travaillais à Londres. À Londres. Maintenant, je parle français. Avant, je parlais seulement anglais. Maintenant, je regarde la télévision. Avant, je regardais la BBC. Maintenant, je mange des croissants. Avant, je mangeais des œufs au bacon. Des œufs au bacon. Maintenant, je bois du café. Avant, je bois du thé. Je buvais du thé. Oui, merci. Très bien. Ce sont les réponses. Vous comprenez les phrases? Oui. Aquí esta palabra huevos no suena la F ni la S, solamente es O, la pura O. Es una palabra rarísima, una super excepción nada más, la pura O. Si dicen huevo, un huevo, ahí sí se pronuncia la F. Se dice anor. Anor, para decir un huevo, nada más. Anor. Pero si dicen huevos, ya es O. Deso. Unos huevos. Deso. Y bacon, igual que tocino en inglés, se conserva su pronunciación. Je mange des œufs au bacon. ¿Oui, Daniela? Se vino el agua, por fin. Aquí ya llovió hace rato. Todavía, Néctor, todavía. Les hace falta en Monterrey. Daniela, ¿no tienes duda ya? No, es que no recordaba que llevaba la E en manger, cuando lo colocamos en... Ajá. Sí, pero ya recordé la regla. Sí. Oui, merci. La E. En esta semana lo repasamos, pero acuérdense que en nu, los verbos que acaban en GER, le tenemos que agregar otra E. Así que quitando la ONS, les digo, por eso, si usamos la conjugación de nu, no hay pierde con las excepciones. Tenemos ahí una E y esa E tiene que conservarse, porque si no la tuviera, si no pusiéramos esa E que está en el presente, aquí va a decir je mongué, la G con A y E, gué, en lugar de je, en lugar de je mongué. ¿Oui? Oui, merci. De rien. On continue? Oui, prof, me fallaron dos. La de las dos últimas, comer y tomar. No las pude. Es porque son irregulares en su conjugación, por sí. Eso. Sí, ya saben, hay que andar con su librito de francés y de repente, a ver, le voy a dar una leída al verbo lire, al verbo leer. Así hay que estar repasándolos en presente. De ahora en adelante los vamos a necesitar en presente para poder hacer los otros tiempos compuestos. Bon. Alors, l'exercice 2, c'est
compléter les phrases et donner des exemples personnels. Dicen, vamos a hacer frases con quand j'étais petit, cuando era niño. Quand j'étais petit. Ejemplo. Je voulais être vétérinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais être vétérinaire. Yo quería ser veterinario. Oui, muy bien. Viene del verbo vouloir. Recuerden el verbo vouloir, verbo querer. Querer de desear, je voulais. Su conjugación es esta, nous voulons. Nosotros queríamos, nous voulons. Entonces ya saben, quito la ONS y ahí tengo la raíz, voulo. Y le agrego la terminación AIS. Je voulais, yo quería. Je voulais. Yo quería ser veterinario. Ma sœur voulait être pilote. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, sœur? Ma hermana. Ma hermana. Ah, mi hermana. Mi hermana quería ser piloto. Mi hermana quería ser piloto. Dice, mi cousine voulait être actrice. Mis primas querían ser actrices. Exacto, mis primas querían ser actrices, exacto. Hágase algo similar. ¿Tienen una frase con yo en imperfecto? Ahora hay que escribir con mi hermana o mi hermano, si quieren, y mis primas o primos. Entonces, para que conjuguen el verbo para él o ella y para ellos o ella. Es lo que pide el ejercicio, ¿sí? Que conjuguen para ellos o ellas. ¿De acuerdo? D'accord. Ok, alors, continuez. Ok, alors, dis-moi la réponse numéro 2, s'il vous plaît, Daniela. Oui. Jeff. Faisait de l'escalade, ma soeur faisait du tennis, mes cousines faisaient de la danse. Merci. Ahí está, le puse él y ellas para no tener que repetir todo, ¿no? Él faisait y él faisait, suenan igual. Ella hacía, ellas hacían. Suivant, Rodrigo. J'aimais les animaux. Mon cousin volait le bateau. Il aimait, ma sœur. Elle aimait. Ma sœur aimait. Ma soeur, elle a mis les poupées. Ok, muy bien. Aquí sería ma soeur aimé. Yo estoy poniendo ella para no tener que repetir ma soeur, ¿no? Mi hermana, ma soeur. Ma soeur aimé les voitures. A mi hermana le gustaban los carros. Mes cousines, estoy poniendo ellas para no repetir mis primas. El de me, a ellas les gustaban las muñecas, le pupé. Alors, Susana, ¿sigo? Oui. Je croyais au Père Noël. Elle croyait au troll. Et mes cousines croyaient, se prononce igual? Croyaient au fait. Au fait, merci. Muy bien. Troll es troll y fe es hadas. Si mis primas creían en las hadas, ils croyaient au fait. Merci. Et Abilene, la dernière? Oui. Je lisais Vous les villes. Ma sœur lisait Tata,
Mes cousins, lycée Anderson. Anderson. Oui, mes cousines, lycée Anderson. C'est ça, ce sont les réponses. Vous savez les mêmes conjugaisons? Oui, ¿cómo la pronunciación de creer? Croyer. 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 Acuérdense que la Y es como una doble I. Entonces, con una I me hace el diptongo de la OI que se pronuncia WA. Por eso es CROA y la otra I tiene que sonar. CROAYE. 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 De rien. Prof, la última frase no me queda clara a qué se refiere. Yo leía Bouleville, no sé el nombre de un cuento o una historieta, Bouleville. Él lice Tantan, ella leía Tantan, también Tantan es una caricatura, unos cómics de los 80s. Okay. Y por último, mis primas leían Andersen y mis primas leían las obras de, me imagino que Christian Andersen, Christian Hans Andersen. Ok. Ok, alors el siguiente era para practicar también imperfecto, agregar las terminaciones. ¿Ya lo hicieron? No, un banco. Banco. Allez, sí. Complete les terminaisons à l'imparfait, s'il vous plaît. Tienen ahí varios verbos y les hacen falta las terminaciones. Complete.
Ahí ya está. Oui, prof. Okay, so I'm gonna. Sorry, I was sending a. Estaba enviando un mensaje en inglés, así que se me quedó. Me cambió el switch. Dísele. Hace problema, pero. Decime así. A ver, pronúncienme. Y je lisé. Je lisé. Je lisé. Je lisé. Yo se las voy escribiendo y me la pronuncian. La siguiente sería. Claro que no estado. Il pluve. Il pluve. Il pluve. Sigo. Tu premio. Tu premio. Tu premio. Tu habité. Tu habité. Habité. Il. PC. PC. Empecé. Vous étiez. Vous étiez. Vous étiez. Dormió. No. Vivió. Il. Pese. Pese. ¿Y tú? Había. Muy bien. Se son determinaciones. Y en español, je lisé. Yo leía. Leía. Yo leía. Il pluvé. Llovía. 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 Llovía, muy bien, del verbo pluvoir, llovía. ¿No prenió? Tomábamos. Tomábamos, agarrábamos. ¿No prenió? ¿Tú habité? Vivíamos. ¿Tú vivías? Tú vivías. ¿Y el PC? El hacía. El hacía. ¿Vos étiez? Entonces. Pues estábamos. Usted era, usted estaba. Huevo. Otro verbo que también es regular, ¿sí? El verbo être. Muy bien, en. Sí, aquí tenemos un problema. No, este sí es irregular. Es regular con el radical, pero no con nu. Este sí. Porque en nu es, ¿cómo es el verbo? ¿Cuál es la conjugación en presente? Son. Som, exacto. Aquí sí se viola la regla. ¿Y en vous? Vous êtes. Aquí sí era con vous, miren. Con vous, si le quito la S, aquí saco el radical con la ET. Pero yo tengo una duda. ¿Pues? Algo no me cuadra. Según yo veo que este es diferente de acento. Este es circunflexo y el otro no es grave. ¿No es el verbo? ¿No es lo mismo o es diferente eso? No, es el verbo être, pero sí le cambia el acento en imperfecto. Oh, ya. Ok. Bueno. Sí, sí le cambia. Entonces, miren, aquí ya encontramos una excepción. Con el verbo être, ahí sí no puedo ocupar la de nu. Pues el pasado es et, ¿no? O algo así. Sí, el pasado es así, et. Entonces, nomás recuerden que el radical para el verbo être es et, con acento agudo. Bueno. Entonces, vous étiez, ya como lo dijeron, usted estaba, usted era. Nous regardions. Nosotros mirábamos. Veíamos, mirábamos. Tu prenais. Tomabas. Tomabas, agarrabas. Y le te. Él estaba. Él estaba o él era. ¿Vous vouliez? Ustedes querían. Ustedes querían, usted quería. ¿On chanté? Nosotros cantábamos. Nous dormions.
Nosotros dormíamos. Nosotros dormíamos. Nous disions. Nosotros decíamos. Decíamos, il faisait. Ellos hacían. Ellos hacían. Ellos hacían, et vous saviez. Ellos tenían. Ustedes tenían, perdón. Ustedes. Ustedes tenían o usted tenía. César, bien, désolé. Question. ¿Cuál era la última, prof? Disculpe, ¿ustedes qué? Tenían. Usted tenía, ¿no? Sí, usted tenía o ustedes okay. Tenían. Merci. De rien. Bon, en el 4, para practicar el il y a, hay y había. Il y a, il y avait. Fait de phrase, au présent et à l'imparfait. Hay que hacer frases con esto, con este vocabulario. Por ejemplo, el primero, parking, place. Dice, dans mon quartier, en mi barrio, dans mon quartier, maintenant, il y a un parking. Ahora hay un estacionamiento. Maintenant, il y a un parking. Avant, il y avait une place. Antes, había un lugar. Refiriéndose como que estaba vacío, ¿no? Había espacio. Había espacio. Il y avait une place. Hay que hacer lo mismo con los siguientes juegos de palabras. Repete. Supermarché. Supermarché. Épicerie. 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 Immeuble moderne. Immeuble moderne. Vieille maison. Vieille maison. Petite square. Petite square. Grand jardin. Bon jardin. Muy bien, hagamos lo mismo. Vamos a decir, antes había edificios, ahora hay edificios modernos, antes había casas viejas, ¿no? Hay que hacer frases con estas tres, con estas, ¿son tres frases, serían? Sí, te ple.
C'est ça? C'est fini? Oui, prof. Oui, prof. Ok, a ver, Oliver, me dices la primera frase con supermarché y épicerie. Oliver? Ok, Elizabeth? Oui. Manon? Sí, voy. Manon, il y a un supermarché. Il y avait une épicerie. Merci. Manon, il y a un supermarché. Avant, il y avait une épicerie. Et vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça veut dire, épicerie? ¿Se acuerdan? Miscelánea. Tienda de abarrotes. La tiendita de la esquina, épicerie. Merci. Ok. Alors, le suivant. Alfredo, inmueble moderno. Oui, prof. Menon, il y a des inmuebles modernes. Avant, il y avait de vieilles maisons. Merci, très bien. Et Daniela, la dernière? Oui. Maintenant, il y a un petit square. Avant, il y avait un grand jardin. Ok, nada más no se parece el il y avait. Il y avait. Uh-huh. Il y avait un grand jardin. Il y avait un grand jardin. Merci, c'est ça. Muy bien. ¿Question, Lesele? No, prof. No, prof. ¿Qué es que es el petit square? Ah, como una pequeña alameda. Una placita, ¿no? O sea, una esplanada. Exacto, muy bien, una explanada, una placita. Uh-huh. Que antes era, pues, verde, había como un área verde con jardín, pero lo cambiaron a algo de cemento, ¿no? Una explanada. Como Times Square, pero en chiquito. Pero pequeñito, sí. Bueno, como el que tenemos en Iguala, podríamos decir que nuestra explanada sea tan petit square. Ok, merci. Entonces, tan petit square. Bueno, la que había, porque ahorita ya está todo destruido por todos lados. Vale, sí. No sé qué va a aparecer atrás de esas. A lo mejor va a ser más grande ahora. Pues se supone que, creo que me dijeron que lo quieren juntar, que quieren que queden todo junto, la parte del centro, las tres cuadras. Eso me dijeron, no sé si sea verdad. Si es así, ahora sí vamos a tener a un grand square. No sé qué va a pasar ahí, la verdad. Por aquí, acá en Monterrey, había tres penales.